Diferentes delitos, principalmente enfocados en el microtráfico en la localidad de Suba, según se indicó por parte de la Fiscalía. Iván Londoño, alias El Negro, era el principal cabecilla de esta estructura criminal y era el encargado de organizar toda esta venta de estupefacientes aquí en ese punto de la ciudad de Bogotá. Entre los detalles que se reveló durante la diligencia de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento, se logró establecer que estas personas repartían principalmente en los barrios de Villacindi, así como también en Santa Rita. Durante 15 años se encontraba esta estructura criminal. Fueron dos los años de investigación que adelantaron por parte de la Fiscalía para dar con esta captura de estas personas, que ya se presentaron 14 ante un juez de control de garantías desde el 25 de enero del 2021. Fue que le siguieron la pista por parte de las autoridades hasta el presente año, hasta el mes de enero, donde lograron recopilar diferentes pruebas, interceptación de llamadas telefónicas, así como testigos y también pues diferentes seguimientos que se logró realizar por parte de las autoridades. Principales hechos que se les indican adicionalmente del microtráfico: 8 homicidios ocurridos en el año 2022, todos en la localidad de Suba. Según se indicó por parte de la Fiscalía, todo esto se habría dado por control territorial del expendio de drogas. De llevar orden y todo que funcione bien en las ochas, ya que está a cargo de azotar y pegarle a los taquilleros cuando se descuadran con la plata de la venta de la droga, y hace como 3 meses le pegó a alguien la causa por haberse descuadrado en 50 lucas. Lo amenazó de muerte que si no respondía por la plata, lo mataba. Entonces esta persona le tocó esconderse e irse de su. Ahí estamos escuchando cómo amenazaban algunos de los trabajadores en la localidad de Suba que estarían al servicio pues de esta estructura criminal. Movían bajo diferentes modalidades esta sustancia, principalmente bazuco y marihuana, según se indicó por parte de la Fiscalía. Entre estos 8 homicidios se registraron el 24 de enero, el 17 de febrero. Un triple homicidio se presentó el 2 de mayo del año anterior. 2 personas perdieron la vida presuntamente a manos de esta estructura el 6 de septiembre año anterior, y el último se registró el 13 de diciembre. Dentro de estos, según se logró conocer, incluso llegaban hasta la casa de sus víctimas. No entra al señor hacia dentro de la casa. Entonces es cuando lo entran a la casa y lo sacan de la casa y lo empiezan a golpear. El menor dice: Joyo tenía un arma de fuego y le estaba pegando con la cacha del revólver a mi padrastro. Estos son algunos de los delitos que se narraron durante las diligencias que se adelantaron entre los días jueves y viernes. Se espera que hoy a las 2:30 de la tarde la juez tome la decisión con todos estos elementos materiales probatorios presentados por la Fiscalía, también los argumentos de la defensa de los acusados, y así decidir si envía a estas personas a prisión o no. La Fiscalía les imputó diferentes delitos, entre los cuales se encuentra concierto para delinquir, manipulación, fabricación o porte de armas de fuego y adicionalmente el homicidio, así como los delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes. En total, como les indicamos, fueron 14 capturas de esta banda delincuencial, entre los cuales se encontraban ciudadanos colombianos y personas de ciudadanía extranjera. Por supuesto, estaremos muy atentos de toda esta información que se amplíe, pues en horas de la mañana, sobre las 9 y 10, las autoridades estarán ampliando detalles por parte de la Fiscalía, la Policía y la Alcaldía Mayor de Bogotá. Por ahora, la información que registramos a esta hora.